encuentro de esta temporada 2019, en la tarde de hoy con el maestro Alfredo Rogeles. Por todos conocidos, datos que no todo el mundo maneja y datos que cuando teníamos programas de mano en los conciertos no era lo que usualmente se publicaba. Entonces, me permito comenzar por aquí. Destacado director de orquesta y compositor venezolano, nacido, con tu permiso, en 1949 en Washington, D.C., cuando sus padres cumplían servicio diplomático. Estamos a una semana del 70 aniversario. Desde temprana... Desde temprana edad realizó estudios musicales bajo la tutela de importantes maestros venezolanos como Ferdi Haas, Leomar Narváez, Antonio Lauro, Flamina de Sola, Gonzalo Castellano, Antonio Esteves, Carmen Teresa de Hurtado, Fedora Alemán, Alberto Grau, egresando, entre otros, egresando a las cátedras de canto y dirección coral de la Escuela de Música Juan. Sus estudios iniciales de composición los hizo con el maestro Yanis Ioannidis en Caracas, que luego continuaría en el Instituto Robert Schumann de Düsseldorf, obteniendo los diplomas de composición en 1979 bajo la tutela de Gunther Becker y de dirección de orquesta en 1981 con Wolfgang Trommer. En esos mismos años participó en cursos internacionales dictados por los célebres maestros de la prestigiosa Busian Ox en el Reino Unido y más recientemente en Babel Score en Francia. Sus composiciones han sido incluidas en numerosos CDs publicados en Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Inglaterra, México y Puerto Rico. Como director, arreglista y guitarrista, ha realizado numerosas grabaciones con diferentes agrupaciones de orquestas venezolanas, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, la Escuela Cantora de Caracas, la Compañía Nacional de Ópera. Rogeles fue miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Música Contemporánea en el año 1974 y del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte en 2000, del cual es actualmente presidente. Entre 1993-96 fue miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, participando como tal en los festivales Días Mundiales de la Música en Estocolmo, Essen, Copenhague y Seúl. Sus obras son 9, Sinfonola y Polución, fueron seleccionadas e interpretadas en los festivales de Graz, Rumania y Hong Kong, respectivamente. Ha sido director asociado y director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas entre 1982 y 87, director musical del Teatro Teresa Carreño entre 1987 y 1990. Igualmente fue director artístico de la Sinfónica Simón Bolívar por 25 años, entre 1991 y 2016. Actualmente es director musical del Ensamble de Música Contemporánea Simón Bolívar y desde 1991 es el director artístico de los Festivales Latinoamericanos de Música de Caracas. Como docente, director y compositor ha participado en numerosos festivales y cursos de música contemporánea, tanto en Venezuela como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Cuba, Puerto Rico, México, El Salvador, Estados Unidos, Italia, Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca, Inglaterra, Rumania, etc. Profesor de dirección de orquesta del UDEM, actual Universidad de las Artes, donde estuvo por 23 años y desde 2001 profesor de la maestría en música de la Universidad Simón Bolívar. Desde mayo de este año dicta cursos de dirección orquestal de la llamada y recién creada Escuela de Dirección José Antonio Abreu. Su repertorio como director abarca tanto la música sinfónica universal como la ópera y el ballet, habiendo dirigido numerosos estrenos de obras de autores venezolanos y primeras audiciones del repertorio contemporáneo internacional como el Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg, además de obras de Messiaen, Edvard Beer, Stravinsky, Penderecki, John Corigliano, Lloyd Webber, Chick Corea, entre otros. En el campo de la ópera ha destacado en la dirección de importantes producciones de Puccini, Bizet, Mozart, Mascagni, Leoncavallo, Bellini, Rossini, Poulenc,
Menotti, Ferrari, Urbay, Stravinsky, Miló, etc. Además, he conducido casi todas las orquestas sinfónicas de Venezuela, he sido invitado a dirigir numerosas orquestas en Alemania, Holanda, Ucrania, Portugal, España, México, Argentina, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. Entre los numerosos y destacados solistas que ha acompañado durante su carrera, destacan, y aquí tuvimos que hacer una selección rigurosa, Fedor Alemán, Polvadur Skoda, Julius Berger, Montserrat Caballé, Alexis Cárdenas, Chick Corea, Alirio Díaz, Carlos Duarte, Monique Turpin, Jen Eagle, Natalia Gutman, Judy Jaime, Maurice Hasson, Franz Elderson, Karin Lechner, François Leroux, Aquiles Machado, Winton Marsalis, Slomo Mintz, Gabriela Montero, Morena Muñoz, Ruggero Ricci, Stislav Rostropovich, Edison Ruiz, Renata Scotto, Vladimir Spivakov, entre otros. El maestro Rugeles tiene en su haber el Premio Nacional de Composición 1979, el Municipal de Música 1985 y el Premio Nacional del Artista como director de orquesta de 1999. Entre otras distinciones, posee la Orden de Chevalier de Sars de la República Francesa, otorgada en 2013. En 2018 fue galardonado con una residencia artística patrocinado por la Fundación Rockefeller en el Bellagio Center de Italia. Bueno, antes de comenzar a dejarlo a él hablar, lo vamos a escuchar de la selección que hiciera el maestro. Vamos a empezar con un fragmento de su obra Oración para clamar por los oprimidos, para orquesta sinfónica y mezzo soprano. Thank you.
para darte la palabra, me voy a permitir leer algo, un resumen de las notas que él escribiera, no solo para esta obra, Oración para aclamarlo por los oprimidos, sino también para su obra, El ocaso del héroe, y creo que es una constante. Hay dos elementos importantes allí por los que podríamos empezar a conversar. En tus obras vocales hay dos constantes: la presencia de la poesía de tu padre y un interés por la comprensión del texto. Siempre hay una necesidad de claridad en lo que se expresa a través de que tú escoges, en el caso tanto de Oración como en el caso del héroe. Podemos empezar a conversar por allí, por qué esa constante en la poesía de tu padre y cómo marca el hecho de venir de un par de artistas como tu papá, el poeta Manuel Felipe Rugeles, y tu mamá, compositora. Es bien interesante esa conjunción. Un grado de metáfora muy importante, en este caso, en esta obra, que es la oración para clamar por los oprimidos, que también escribí hace tiempo, ya en el 89, pero esta versión es del 2014-2015, con motivo del Día en Memoria por la muerte del Holocausto, la liberación de los judíos después de 70 años. Creo que tenía que ver un poco ese texto con el sentido de la obra, y creo que el nexo familiar con el me hizo siempre seleccionar la poesía de él porque lo tenía a la mano. Además, no tengo que pagar derechos de autor, ¿sí? Entonces eso es una gran ventaja, pero obviamente hay una gran compenetración con ese texto poético. Sí. Y que creo que viene de tu mamá también, porque tu mamá compuso un par de obras, o dos o tres que yo recuerde, canciones. Parte de la constante de esa recurrente en la búsqueda de los textos de tu padre es una obra que fue escrita en el año 2009 para el grupo La Polía de España, un encargo hecho por el grupo, que es un grupo muy particular, porque normalmente funcionan como un ensamble de música barroca, pero se meten con lo contemporáneo y suelen encargar obras a compositores españoles e iberoamericanos, y en esa ocasión particular los dos participamos en ese proyecto, y era una obra que combinaba los instrumentos barrocos con electrónica y voz, y surgió esta obra fantástica. Háblanos un poco de esa experiencia, alejada quizás en años de estas obras de Oración y de El ocaso. Sí, bueno, en esa obra particularmente, aparte del texto es tan bello, esa combinación barroco con electrónica y soprano era bastante curiosa y bastante, digamos, alejada de mi lenguaje natural, porque no manejo los instrumentos barrocos. Sin embargo, eso fue un reto, poder escribir para flautas dulces, dos flautas dulces, chémbalo, el clavecín, viola da gamba, el soprano y electrónica. Entonces, creo que eso dio un color muy, muy, muy especial a la obra, por una parte. Y también yo suelo citar muchas cosas en obra, me gustan las citas. Caímos rápido en un tema interesante, sí. Entonces la cita, en el caso de esa obra, de ese contacto entre Venezuela y España, yo utilicé algunas melodías o ciertos giros españoles de cantos, inclusive de las canciones que recopiló Federico García Lorca, que se oyen por allí, ¿no? O sea, no están tan obvias, pero sí están metidas dentro del texto, de la música, y eso creo que eso juega parte del eclecticismo de mi música y de lo ecléctico que soy yo como director también. Sí, interesante.
Y ya que tocamos el tema de las citas, ¿tú puedes precisarnos en qué obra empezaste tú a usar eso como recurso? Bueno, a ver, difícil. Yo supongo que es a partir de bueno, ya en una obra que se llama Sinfonía, que es una obra electroacústica, hay unas citas allí de Brahms, de Prague, movimiento de Bach, de la canción de cuna de Brahms, del cumpleaños feliz, y de una película que se llama The Sting. Esas citas están ahí. Esa obra se llama Sinfonía, porque en inglés, como la sinfonía de las cosas, porque utiliza elementos electroacústicos, cosas tocadas dentro del piano, ruidos de monedas, cajitas de música que también contenían esas mismas melodías, pero tocadas con cajitas de música, y después transformadas. En ese momento todavía se escribíamos música o hacíamos música electroacústica, no como hoy en día con sintetizadores, sino con cintas realmente, y donde se cortaba un pedacito y se pegaba. Era muy interesante, muy divertido escribir, hacer ese tipo de obras, porque era una labor de manicure casi, ¿no? De hacerla todo de sí, era muy artesanal, era un trabajo muy artesanal, muy rico. Entonces, bueno, eso. Hay otra obra donde, yo no sé si es la primera, donde tú haces una cita que yo creo que es muy importante, que es en Tanguitis, que al final usas el acorde Tristán. Sí, en Tanguitis, que es un tango originalmente para piano, bueno, es un tango, tal cual, solo que la melodía de ese tango es una melodía dodecafónica que utiliza 12 sonidos, los 12 sonidos, uno tras otro. Sin embargo, la armonía de la obra es tonal totalmente, y entonces en esa combinación. Y yo conocí a un querido amigo compositor, Mariano Etkin, argentino, hace muchos años, quien ya falleció hace un par de años, y me hablaba siempre del gesto tanguero. Y bueno, yo viví en Buenos Aires desde niño, tengo un ancestro ahí tanguero, siempre me encanta el tango, me encanta Buenos Aires, y quizás por eso pude escribir este tango, que se llamó Tanguitis, porque hubo un maratón de tangos en Buffalo, cerca de Nueva York, en un festival, y un pianista que se llamaba Ivar Mikhashov hizo encargos a varios compositores para escribir obras, tangos, todos tangos, de 3-4 minutos. Entonces, bueno, yo escribí mi tango. Ahí hasta Stockhausen, cantidad de compositores escribieron tangos para él. Y se hizo una noche de tango que duró como 4 horas. Se tocaron todos esos tangos. Y entonces en el tango mío, Tanguitis, el final, la coda, es justamente la inclusión del acorde de Tristán e Isolda, de la obra de Wagner. Entonces se hace el acorde y resuelve en una cadencia dominante tónica en do menor. Que la saca del contexto de wagneriano. Sí, sí, interesante que hayamos caído a ese punto, y que estoy bien contenta que estemos hablando de lleno de tu obra y de la composición. A propósito de esa obra, por eso te hice hacer el ejercicio de memoria, porque Josefina Benedetti, en su libro sobre la posmodernidad, te señala a ti, a través de la obra Tanguitis, como uno de los primeros, junto con Juan Carlos Núñez y Tango Cortázar. Fíjense qué casualidad, ¿no? Es como, hay como un círculo allí. Los que estuvieron aquí con nosotros, con Juan Carlos Núñez, que oímos un fragmento de Tango Cortázar, que está lleno de citas, ustedes abren con un par de años de diferencia, porque son obras de ambas de los tempranos años 80, abren el paso a la posmodernidad, y es ese uso de la cita y eso que tú nos acabas de describir, de un lenguaje musical totalmente novedoso, donde tú usas con total tranquilidad y total naturalidad el proceso del dodecafónico,
la serie de 12 notas en un contexto tonal donde haces una música folclórica o popular, como puede ser el tango. Y eso, pues metido todo en la licuadora, nos llevó directo a la posmodernidad. Y aquí también en la oración para clamar por los sonidos, en esa parte final que escuchamos, hay un cierto rasgo de canción popular, rítmica, tiene una cosa un poco latina dentro del contexto de la orquestación que yo hice. Y también era un poco tener un poco la parte latina nuestra incluida dentro de ese contexto de una especie de canción de esperanza después del dolor y el sufrimiento que pasan los oprimidos. Bien, esta parte rítmica. La parte rítmica para el final. Bueno, y como seguimos hablando de tu música y de esta cosa ecléctica y de tu eclecticismo, justamente como músico, no solo como compositor, sino también como director, podemos también hablar algo sobre tu obra Salsita para piano solo. Y ahí encontramos otra de las constantes que a mí me gustaría señalar. Salsita fue escrita en el año 2001, si mal no recuerdo. 2000 o 2005, Salsita es una obra para piano solo que surge producto de un encargo de la pianista venezolana residente en Londres, Elena Riu, que en alianza con Bussy & Hawkes, la gran editorial inglesa, y el Royal College of Music, compositores australianos, ingleses, norteamericanos, para escribir música para piano en tiempo de salsa. Y el proyecto conllevaba, nos sugirió que hiciéramos grados de dificultad distintos, porque forma parte del pensum de estudios de piano en Trinity College. Y allí salió Salsita, donde tuvo un trabajo de collage muy interesante. Cuéntanos un poco. Sí, ahí en Salsita, ahora no soy un experto en la salsa, ni mucho menos, pero estudiaste. Entonces, bueno, sí, efectivamente hay citas de mucha gente, de Rubén Blades, de Eddie Barnieri, Celia Cruz, ¿cómo se llama? Bueno, de todo. Los grandes de la salsa. Están combinados, evidentemente, con música mía, o sea, con partes mías que son como gestos. Que son como gestos. Entonces, bueno, creo que fue divertido escribir también esa obra para Elena Riu. Esa sí es la marca, el sumum de la cita. Cuéntanos justamente el nombre, ¿no? El juego de palabras. Sí, porque se escribe sal-cita. ¿No? Entonces uno puede leerlo como salsita de salsa. O de salsita de bailar, sí. O la sal. El diminutivo de salsa, pero es la cita. Sí. Y esa obra, por allí la tenemos, y vamos a ir midiendo los tiempos cómo nos funciona. Esa obra ha sido, junto con Tanguitis, muy versionada. Cuéntanos de las versiones de ambas obras y cómo han surgido, por qué, qué. Sí, la versión original, que está grabada en el disco que hizo Elena, está con un percusionista, Wilmer Sifón, si no recuerdo, que digamos, grabó con ella y lo hizo muy bien. Después se tocaba con piano solamente, varias gentes. Y más recientemente, el año pasado precisamente, Eddie Mora, que es el director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Heredia en Costa Rica, tuvo la idea de pedirnos unas obras para la banda sinfónica de Costa Rica, de San José de Costa Rica. Entonces a mí se me ocurrió hacerle una versión de esa obra de piano, de Salsita, pero para vientos y percusiones. Entonces, pues también fue muy divertido hacer. Si nos da tiempo al final, la vamos a escuchar, está soberbiamente orquestada, realmente. Y está, bueno, está muy bien ejecutada por esa banda, que no
bandas que hacen una banda de conciertos que tocan las plazas, y ahora se tocó por varios sitios de Costa Rica, en una gira que hicieron nacionales prácticamente, donde tocaron todas esas obras, y ahí se hizo una obra tuya también, Lamentaciones, que aquí todavía no hemos escuchado, pero sí, escucharemos. Bueno, ese es otro tono y de eso no vamos a hablar. Y cuéntanos de las versiones de Tanguitis, que están además grabadas por aquí, por allá, las toca todo el mundo. Hay versiones que han surgido sin notificación, sino que aparecen después. Bueno, la primera es Piano Solo, que está grabada por Marta Marchena, una pianista cubana que vivía en los Estados Unidos. Después se hizo una versión que hizo Beatriz Klink con Guiomar Narváez, en un dúo que tenía un piano a cuatro manos. Ellas mismas hicieron la versión. Entonces, digamos, la enriquecieron, porque eran, en vez de dos, cuatro manos. También yo hice una versión después para flauta y guitarra, que se tocó, por cierto, hace un par de días, en el recital de la Universidad Simón Bolívar. Y que fue grabada por... Sergio Puccini, un flautista, un guitarrista argentino, y Leonardo Leo, un flautista argentino también. Está un disco producido, por cierto, por ese gran compositor Lalo Schifrin, conocido por Misión Imposible, por supuesto, de la película. Fue un honor que ese disco fuera producido por él. Con motivo de mis 25 años como director de orquesta, mi gran amigo y colega compositor y director de orquesta, Manuel de Elías, de México, hizo una orquestación de esta obra. También hay la versión de orquesta. Y se te queda fuera de la lista la versión para dos pianos que hizo ese dúo español, que es fantástica. Esa grabación, esa versión es fantástica. Bien interesante que esas piezas se... Y hay una versión también que se hizo así, con violín y guitarra. Interesante que la música de para eso. Ahora voy a hacer, ahora quiero hacer, ya que estamos en eso, voy a hacer una para cuarteto de cuerdas. ¿De cuál? ¿De Tanguitis o de Salsitis? De Tanguitis. La esperamos. Bueno, hemos hablado, entramos directo a tu producción como compositor. Podríamos pasar toda la tarde en eso, pero yo quiero ahora que nos enfoquemos un poco en tu carrera como director. Y voy a echar un poquito para atrás. Cuando uno revisa tu formación, es muy interesante, porque Alfredo pasó un poco por, no por todo, obviamente, pero por muchos instrumentos y de manera profunda. Estudios de guitarra con Antonio Lauro, que no es poca cosa. ¿Cuántos años de guitarra estudiaste? ¿Tú 8? Sí, yo estudié a los 6, no me gradué. No te graduaste, pero... tuvo el honor de estudiar con Antonio Lauro y con Flamina de Sola, tenías un trío con guitarras. Estudió también piano con gente como Gertie Haas y Yomar Narváez. Y luego concluiste la carrera de canto con Fedora Alemán y la dirección coral con el maestro Alberto Grau, que por allá al fondo anda. Uno se pregunta a dónde apuntabas tú a los 20 años cuando brincabas de un instrumento a otro, ¿no? ¿Qué andabas buscando tú allí? Sí, no, yo creo que era parte de digamos, informarse y ubicarse y buscando un camino que finalmente fue de la dirección de orquesta y la composición. Creo que el haber estado en la Escuela Cantoral Monte Caracas, prácticamente desde sus inicios, 9 años, y el haber estado al lado de Alberto Grau allí, querido maestro, pues me ayudó mucho a eso, a la disciplina, primero coral. De hecho, yo estudié canto no porque yo quería ser cantante, ni mucho menos, ni me quería dedicar a cantar la ópera, ni mucho menos. No, todo lo contrario, fue casi un requisito de Alberto para nosotros, quienes formamos parte de la escuela en ese momento, de estudiar canto para mejorar nuestra voz y nuestra contribución a la escuela. Claro, como coralista.
coro verdaderamente profesional. Y de hecho, ese coro, que fue a Arezzo en el año 1974, ganó el primer premio del concurso de Arezzo. Entonces, creo que eso fue parte de eso. De esa formación. Y después, por supuesto, los estudios con la dirección de coral con Alberto Onsu, Beatriz Bilbao, Teresa Jaén y yo fuimos los primeros graduandos de esa primera promoción de la escuela. Entonces, interesante cómo se va sumando eso, porque, bueno, hace un momento cuando leí tu currículum, leí una lista larguísima que tuve que tomar aire como dos veces para todos los compositores de ópera que tú has dirigido, fundamentalmente ópera italiana, algunas francesas, como el Bolívar de Milhaud, que fue una reposición, bueno, extraordinaria hace un par de años. Una vez nos comentó un amigo, Asdrúbal Urdaneta, quien trabajó muchos años en el Teresa Carreño, que tú eras el director que más óperas habías hecho en Venezuela, en el Teatro Teresa Carreño. Y siempre he oído de los cantantes expresiones muy favorables hacia tu trabajo con ellos. Los cantantes quieren trabajar con él porque saben cómo dirigir cantantes, cómo dejarlos cantar, porque los oye, los escucha, los deja respirar. Eso indudablemente viene de tu formación. Eso da una diferencia frente a un director de orquesta que se aproxima a la ópera como otro género, ¿no? Es un plus que tienes tú allí. Eso. Sí, yo creo que justamente el haber estudiado tanto y haber cantado en coro es una gran ayuda para cualquier director. Y eso creo que es lo que primero que me encanta la ópera, hacerla, dirigirla. Y trato de compenetrarme con el texto y justamente que es lo que el oyente pueda comprenderlo y justamente tratar de estar y cantar con el cantante, respirar con el cantante. Y eso creo que es fundamental en el momento de la ópera, porque cada función de ópera es distinta, nunca es igual, jamás. Y pasan muchas cosas. Para mí es lo más difícil de dirigir, inclusive porque nosotros estamos generalmente en el foso y los cantantes están arriba, el coro más allá, todo son problemas acústicos y de distancias, de comunicación y de balance, efectivamente. Entonces, cuando se hace una gala lírica con la orquesta encima del escenario y los cantantes enfrente, es totalmente diferente el balance que se tiene que buscar al que uno tiene que lograr cuando estás en el foso. Eso obviamente hace una diferencia en esa sensibilidad de frente al cantante, bueno, que no es un acróbata, ¿no? Que es alguien que, como tú lo dices, cada función es distinta y la persona llega, no solo el director y cada miembro de la orquesta, pero fundamentalmente el cantante llega con una disposición distinta y hay que tener esa percepción para poder acompañarlo y seguirlo, ¿no? Hablábamos de que empezaste con la dirección coral y de repente cambiaste a la dirección de orquesta. Vamos a sumar un elemento allí a ese momento del que estamos hablando, tus estudios con Alberto Grau, con Fedor Alemán, y aparece en el panorama el maestro griego Yanis Ioannidis, y tú comienzas a estudiar composición allí, aquí con él. Sí, comienzo a estudiar con él porque, bueno, yo me gradué en el 68 en el Colegio de la Salle de la Colina, de bachiller, y me inscribí inclusive en la Universidad Central de Venezuela para estudiar comunicación social. Bastante criticado por ciertos músicos de la época, no voy a decir nombres, porque era una revolución, digamos, dentro de la escuela de música, que alguien estuviera dictando clases de música contemporánea y de técnicas de música. Es el momento de en que el nacionalismo se había desdibujado en la formación musical y había realmente un vacío. Y llega Yanis Ioannidis con este viento, con este aire nuevo, y capta esta cantidad de muchachos. Por ahí veo que está Ricardo Teruel,
que fue otro de los que estuvieron con Gianni Ioannidis. Y Federico. Federico también, yo, a mí se me olvida contar Federico entre los, la gente de Ioannidis. Sí. Así que, bueno, creo que eso fue un descubrimiento para mí, porque yo no tenía pretensiones de ser compositor, ni mucho menos en ese momento. Pero, y bueno, no voy a perder el tiempo, voy a estudiar con él, simplemente como información para hacer ejercicios, digamos, porque el estudio con Ioannidis iba fundamentalmente desde el punto de vista histórico, la composición como modelo histórico, como proceso histórico. Entonces hacíamos imitaciones, por decirlo así, de estilos de música, Bach, Mozart, Beethoven, qué sé yo. Entonces todo eso fue, digamos, despertando en mí el interés por la composición ya como tal, hasta que en el 72, 73 por ahí escribí mi primera obra, que es una obra para piano solo, que se llama Pequeña Suite para piano. Que es lo que considero yo como mi primera opus. Pero digamos, no tenía yo la intención, la de claridad de que iba a ser. Eso iba a ser. Bien interesante, porque te va formando y va sumando, como tú bien lo has señalado, sin un norte muy claro. No era tu ambición ser el Alidio Díaz de tu generación. Tampoco quería ser el Alfredo Sadel de tu generación. Y bueno, con el piano pasa un poco lo mismo. Y de repente sumas todo esto, te montas en un avión y te vas a Alemania. Y en Alemania te concentras y haces dos carreras a la vez: la dirección de orquesta, que concluye primero, y la composición, que concluye un año más tarde. Primero la composición. Primero la composición y luego la dirección de orquesta. Sí, vives 5 años en Alemania, te formas en esto. Puedes a lo mejor contarnos un poco de esta época, las experiencias. Estuviste, ayúdame, en el... los cursos de verano de Darmstadt. Sí, yo le dije a Alfredo, de esto tenemos que hablar, porque esto es una referencia casi, que es una picardía entre compositores, entre la gente de la música contemporánea, porque Darmstadt, que yo no puedo con la palabra, era el centro de la música contemporánea europea en los años 70, 80, quizás 90. Si fue 78, 80. Allí estaba todo el mundo, pasaban todos los grandes, era el sitio donde había que estar. Y tú estuviste allí, conociste a todo el mundo, oíste en algunos de esos cursos de verano. Ahí estuvo además conmigo, compartimos con Emilio Mendoza y con Alfredo Martano también en esos cursos. Y bueno, nosotros tuvimos la dicha de tener, entre otros grandes compositores que pasaron por allí, a Gérard Griset, que es un compositor francés que murió muy joven, por cierto, también Ligeti, y en fin, Brian Ferneyhough, Stockhausen, ese nombre, Luciano Berio, o sea, grandes nombres. Claro, los grandes de la música contemporánea. Y en esos cursos, bueno, la gente, los estudiantes, participábamos componiendo obras que se tocaban ahí mismo durante los días del curso, y existían varios ensambles para estrenar y leer esas obras. Y ahí es también mi primera incursión en dirigir ese tipo de repertorio en esos cursos. De hecho, que son las casualidades, ahí conozco yo a Antoine Duhamel, trombonista, que después llega a Venezuela. Gracias a mi recomendación, de alguna manera se puso en contacto y pudo venir. Y fue uno de los grandes, profesores de trombón y del sistema y de ensamble de metales. Falleció hace poco, en Lima. Así que bueno, todo eso se conectó ahí. Sí, yo estoy así como tratando de sumar todos estos años de formación. Es como un gran cóctel lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Vamos como poniendo capas de lo que va haciendo, hasta que llega el año 82, el cóctel se bate de todo esto que él fue recogiendo, regresa a Venezuela y
tenemos al Alfredo Rogelis que conocemos, compositor y director de orquesta venezolano. Tú llegas en el 82 e inmediatamente entras a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Sí, gracias al maestro Carlos Riazuela, quien me invita a ser su director asociado, y entonces comienzo justamente en la municipal. Y después en el 84 ya paso a ser director artístico de dicha orquesta hasta el 87. Entonces, con esa orquesta pues también pudimos hacer también lo que queríamos hacer, que es difundir la música contemporánea venezolana, latinoamericana e internacional. Hicimos, entre otras cosas, precisamente el Piero Linear, todo un ciclo de la música expresionista, de Alban Berg, de Schoenberg. Que era un programa sumamente innovador, y yo supongo que entre la gente que está aquí sentada, alguien debe haber ido en eso, a esos conciertos de la Orquesta Municipal de Caracas en el Aula Magna, tocaba en esa época, si era repertorio que nunca se había hecho. Weber también hicimos. Esos ciclos de música impresionista. Fue muy importante toda esa época de la municipal que se dedicó y fue creada esa orquesta precisamente para eso, para la difusión de la música contemporánea. Al principio estuvo el maestro del Mónaco, por parte de la directiva. Así que creo que fue muy interesante poder hacer mucho repertorio nuevo y poco escuchado también para la audiencia venezolana. Alfredo, perdón, estaba Fundarte en ese momento. Claro. Era importante. Sí, Fundarte justamente, claro, Fundarte. Los domingos en la mañana. Sí. Ilia Rivas de Pacheco. Ilia de Pacheco, sí señor. Pero, hay que nombrarla. Hay que nombrarla, por supuesto, porque ella fue... esos años para la proyección, desarrollo de la cultura de este país. Así es. Con Fundarte. Sin duda. No solo en la música, sino en las artes plásticas, en el teatro y en muchísimas otras disciplinas del arte. Yo estuve allí, como dice el programa de televisión. Bueno, entonces ya estamos en Venezuela de vuelta en el año 82, estuviste hasta el 86, dijiste, con la municipal. 87. Era un momento maravilloso en Venezuela, de crecimiento. Ya el sistema de orquestas tenía orquestas profesionales de muy buen nivel. Una vida musical intensísima, son los años de los festivales que organizaba y patrocinaba la Fundación Veracasa, y allí llega ese tiempo de los grandes solistas que vienen a Venezuela. Y ¿cómo llegas tú a eso, a esa pléyade de la cual yo leí solo algunos nombres? Bueno, sin duda yo tengo que agradecer, y siempre lo agradeceré, que el contacto y la fortuna de haber podido participar de esos conciertos como director invitado se lo debo al gran maestro José Antonio Abreu. Él fue quien siempre me llamó para esos grandes eventos, por ejemplo, la Caballé, o Renata Escoto, o Rostropovich, cualquiera de tus nombres, ustedes, de toda la lista que mencionaste antes. Decidieron, todo con la Simón Grinas Simón Bolívar, en aquel momento, fue gracias a él. Y yo debo también, aprovecho para decirlo públicamente, mis estudios en Alemania se los debo también a él, sobre la decisión de que el CONAC en ese momento me diera una bolsa de trabajo para ir a estudiar a Alemania, fue del directorio donde estaba el maestro Abreu en el CONAC. Así que sin eso no hubiera podido hacer esos estudios. Ese empujoncito fue importante. Muy importante. Pero después hay que echarle pierna para estudiar alemán. Eso te lo debes a ti mismo. Sí. Es idioma complicado. Sí, señor. Yo intenté dos veces y lo dejé para la próxima vida. Eso me queda en deuda en esta vida. Una cosa, los que han estado aquí en los otros encuentros que hemos ido haciendo, saben que yo he contado que para estos encuentros mi invitado y yo comenzamos a hablar una semana antes. Empezamos a hablar de su biografía, de su currículum, de sus intereses,
empezamos a buscar anécdotas y a sacar punta a cosas que no se han hablado mucho, con Alfredo tenemos un personaje, una personalidad distinta, y tenemos distinto en qué sentido. En el primer encuentro que tuvimos con Juan Carlos Núñez, uno de los temas de los que hablábamos era de la invisibilidad del compositor. Los compositores existimos el día del estreno, van nuestros amigos, nos conocen la gente de la orquesta, y es una cosa muy efímera. Hay un aplauso, la gente le gusta mucho y después todo el mundo se olvida del compositor. El intérprete tiene una vida distinta, y más precisamente el director de orquesta. El director de orquesta es un personaje. El director de orquesta es una personalidad que, aunque trabaje de espaldas, como le decía yo hace un rato aquí a unos amigos músicos, están siempre sobre la palestra y son personajes muy públicos. Y tú eres un personaje muy público. Lo que se muere alguien, por músico venezolano o internacional, a nadie se le ocurre llamar a Federico Ruiz, que es un gran compositor. Y el periodista llaman a Alfredo Ruggeri, porque es el nombre que les viene, porque es el que dirige todos los domingos o una vez al mes, o ese es el nombre que viene. Son personajes muy públicos los directores de orquesta. Entonces, en este caso hemos estado conversando que no se ha preguntado en tantas entrevistas que tiene Alfredo de televisión, de periódico, y hemos estado hablando de esta figura venezolano en la escuela de Soho, en la escuela nacionalista. El maestro Soho formaba a los compositores y insistía en que debían formarse como directores para dirigir sus propias obras. Y tenemos al maestro Carreño, Ángel Sauce, Antonio Esteves, Lauro Sauce, los hermanos Castellanos, con la excepción de Gonzalo, que hizo carrera como director de orquesta. Pero el resto dirigían sus obras, quizás la obra de algún amigo, eventualmente. Y luego se acabó la tradición. Los compositores no son directores de orquesta, con algunas excepciones. E insisto, el compositor se hace director para dirigir su obra. Si nos vamos al plano internacional, yo tengo aquí algunos nombres como Stravinsky, por ejemplo, y me van a perdonar, no quiero hacer comparaciones odiosas que empiecen a decir, claro, como ella está casada con él, entonces lo va a comparar con Stravinsky. ¿Cuál es la lista de los compositores? Tengo que quitar los lentes. Los compositores que dirigen sus obras, estamos hablando de Stravinsky, estamos hablando de gente como Penderecki, que era un habitué del escenario venezolano. Son compositores que dirigen sus obras y que generalmente todo el mundo decía, cuando llegaba Penderecki a Venezuela, Alfredo preparó por año la orquesta para Penderecki, aquí hay un músico de la Simón Bolívar, y la gente voltea para otro lado, porque en general son malos directores, pero quieren hacer sus obras y uno va al concierto porque es una gran oportunidad ver al compositor dirigiendo su obra. Luego hay otro tipo de compositores directores, y vuelvo a excusarme en hacer comparaciones porque voy con nombres grandes. Estamos hablando de Mahler, estamos hablando de Bernstein, estamos hablando de Pierre Boulez, y en años más recientes, Esa-Pekka Salonen, que fue el director de la compositor finlandés y director, que fue el director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles hasta la llegada de Gustavo Dudamel. Y me perdonan que haya hecho toda esta vuelta tan larga, porque es una reflexión que hemos estado haciendo juntos, pero que yo lo he obligado a hacerla, porque cuando a Alfredo se le pregunta por qué tú has hecho más carrera de director que compositor, ¿cuál es tu respuesta, Alfredo?
Bueno, porque no se vive de la composición, tan simple como eso. Entonces creo que he podido vivir mejor, un poquito mejor, no las condiciones que estamos ahora naturalmente. Hemos vivido, y es una fuente de trabajo, o sea, desde el punto de vista económico, tan simple como eso, es lo que me ha servido para... Esa es la respuesta que le ha dado siempre, a mí, a todo el mundo, a todo el que le pregunta, a periodistas, en todos los ámbitos. A mí nunca me ha convencido esa respuesta, porque Alfredo no es un tipo de ambicioso económicamente. Si fuera ambicioso, estuviéramos ricos, porque con el talento le desborda y las oportunidades las ha tenido. Analizando, yo he pensado, bueno, esto es una cosa de ego, porque ser compositor es como muy gris en la sociedad venezolana, no lo es en otras. Yo creo que el único compositor venezolano que iba caminando por la calle, bueno, Federico, no sé cómo es tu experiencia, pero el único compositor que yo sé que iba caminando por la calle y la gente decía, ahí va el maestro Carreño, es otra generación, la gente lo conocía, pero nosotros no nos conoce nadie. Entonces, claro, yo siempre he pensado que es como más sabroso ser director de orquesta, pero eso tampoco me convencía hasta que llegué a la conclusión que es lo que ha hecho Alfredo por más de 30 años en la dirección de orquesta. La misión de Alfredo ha sido con la música contemporánea y más precisamente con la música. Yo tengo que quitarme el sombrero y denme un obra que no ha hecho más nadie, y ese es entre muchos otros su gran legado. Alfredo ha estrenado cientos, docenas, no sé cuántas obras de compositores venezolanos y latinoamericanos, y aquí hay varios compositores que han sido, sus obras han sido estrenadas por él, y nunca mata al tigre. No es que la agarra, la ve y pasa la batuta, es que se faja a estudiar una obra que va a dirigir una vez, como si fuera a hacer una temporada completa en, no sé, en La Scala o en Bayreuth, y eso no tiene nombre. Alfredo ha hecho una carrera de director, compositor, que creo que no hay otro que la hubiera podido hacer. Y eso, bueno, ya te lo tenemos que agradecer. Yo me disculpo de haber tomado tiempo de su tiempo para contarnos, pero esto es un hallazgo al que hemos llegado en las últimas semanas. Yo tenía que compartirlo con ustedes, y ahora sí vamos a conversar un poco más para contarles a ustedes cómo se fue concretando esto, porque además ha sido muy interesante. Hemos ido como uniendo casualidades en su vida profesional que han llevado a hacer la obra que ha llevado. Yo voy a leer ahora sí unos tips, y les prometo, no me oyen más, él va a contarnos de esto. Yo cuando leí su currículum dije que había sido miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Música Contemporánea, filial de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, de la que fue miembro de su directiva, que no es poca cosa, entre los años 93 y 96. Y él fue designado como director artístico del Festival Latinoamericano de Música por el maestro José Antonio Abreu en el año 1991, el mismo año que entraste a la orquesta como director artístico de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. El otro dato que quiero dar es que en el año 2000 entró como miembro fundador del Colegio Latinoamericano de Compositores de Música de Arte, que yo diría que el cuerpo colegiado más importante, el único que existe en América Latina en su estilo, y fue designado, pues, escogido por unanimidad por los miembros como presidente al retiro del presidente anterior, el maestro Manuel Elías, en febrero de este año.
Entonces, yo creo que aquí hay una gran conjunción y yo te dejo ahora sí el micrófono abierto para que nos cuentes en el orden que tú quieras cómo se fueron dando estas casualidades y qué es lo que ha significado todo esto. Bueno, primero que todo, me has emocionado muchísimo con tus palabras y tu reconocimiento y lo agradezco enormemente, y a ustedes, por supuesto, público asistente tan interesado en venir a escucharnos. Me quedo un poco así sin palabras. Bueno, pero esta es la gran ganancia de este encuentro. Haber llegado, yo por fin esta noche voy a dormir tranquila porque ya yo tengo la respuesta, porque tú has dedicado más a Inco y dije que no iba a hablar más. Porque a veces yo le reclamo, tienes que tener tiempo por la composición. Es tu obra es muy importante y la obra queda. Y lo ha dedicado a estrenar mi obra, la obra de Federico, la obra de... Organizado festival y todo. Bueno, creo que efectivamente en el caso de la dirección de orquesta sí he dirigido más que compuesto, sin duda alguna, pero mi interés mayor, de verdad, con toda sinceridad, es hacer esta música nueva. Creo que es mucho más interesante para mí como director aprender nuevo repertorio, estrenar las obras de los amigos y de los, ¿no? y de los nuevos amigos, porque no los conozco todos, de los desconocidos, de los jóvenes compositores, de los ya consagrados, compositores tan importantes como Penderecki o como John Corigliano, que estuvo en el 2013 aquí, que quedó John Adams, en fin, tanta gente que hemos podido tener la oportunidad de trabajar juntos. Entonces, eso es realmente lo que a mí me entusiasma, poder estudiar. Soy efectivamente obsesivo con el estudio. Y ella dice que yo, cuando estoy en modo director, mejor me trata de lejito, y yo soy el que me alejo de ella. Pero bueno, es así. No vinimos a hacer terapia. Pero independientemente de eso, creo que Diana ha sido un gran apoyo para mí, para seguir en esa lucha. Hemos trabajado desde el 91, efectivamente, gracias al maestro Abreu y al CIDEM, al Consejo Interamericano de Música de la OEA, que dirigía en ese momento Efraín Paesky en Washington. Junto con el maestro Abreu decidieron que, ¿no?, yo fuera director artístico del Festival Latinoamericano de Música. Estos festivales que comenzaron en el año 54 en la Concha Acústica de Bellomonte, que ahora está renovándose y funcionando de lo más bien, hizo un festival en el 54, uno en el 57 y en el 66, y después no se hizo más hasta el año 90, y a partir del 91 para acá lo hemos estado haciendo anualmente hasta el 98, ¿verdad? Y a partir del 96 estará Diana trabajando conmigo como directora ejecutiva del festival. Y eso ha sido uno de nuestros grandes proyectos, porque creemos en que esta música latinoamericana contemporánea tiene que tener su espacio de difusión, de hacerse, y de hacerse cotidiana, no solamente en el gueto del festival, sino que deberían hacerse continuamente, más a menudo. Y para eso, bueno, hemos creado también el ensamble de música contemporánea, que tiene de vez en cuando sus actividades. Pero yo no veo, quizás en mis colegas, con todo respeto de mis colegas directores, ese mismo empuje o ese mismo interés en hacer esta música. Hay que estudiar, sinceramente, tan fácil como están, como eso. Para poderse meter con ese repertorio, uno tiene que cambiarse el twist. Me encanta dirigir Mahler, por supuesto, me encanta hacer Beethoven, cómo no, también, o Tchaikovsky. Pero, así como estudio una de esas partituras, igual dedicación le doy yo a la música nueva, porque creo que uno tiene que respetar eso. Cuando uno hace una obra nueva, está recreando esta música. De hecho, en los franceses
en vez de llamar a premier o estreno mundial a las obras, le hablan de la creación. La creación es el momento en que se crea la obra, en ese momento, la primera vez que suena para el público. Y creo que eso es fundamental. Nosotros llevamos ya, el año pasado, cumplimos la edición número 20 del festival y esperamos que el año que viene podamos seguir haciéndolo. ¿No? Siempre es una interrogante porque cada vez es más difícil, por las razones que todos conocemos, que son fundamentalmente económicas, no artísticas. Sin embargo, creemos que podemos hacer siempre nuevo repertorio, tenemos compositores ahí de sobra, y siempre las ideas están ahí, hay que buscar cómo llevarlas a cabo, cómo realizarlas. Bueno, para mí es difícil salir de ese punto porque realmente creo que dimos con ese hallazgo. Yo estoy bien contenta de haberlo visto, haberlo entendido. Creo que eso es una obra que trasciende también y bueno, así lo reconocemos todos. Yo sé que tú no haces las cosas para ser reconocido, pero así lo reconocemos todos y yo sé que así va a perdurar en la historia. Vamos un poco a también para concluir ese tema de tu, digamos, tu desempeño, de tu carrera como director de orquesta. Y cuando yo decía que eras un personaje bien particular como compositor, has estado 30 años al frente de dos instituciones, 30 años entre dos instituciones muy importantes y 25 años al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, pues digamos que la cabeza más visible del sistema de orquesta. Y bueno, yo quisiera que nos contaras un poco qué significa ya en perspectiva, ¿no? Ya después de 3 años fuera de la orquesta, aunque sigues dirigiéndola con mucha frecuencia como director invitado, cuéntanos qué significaron para ti esos 25 años. Bueno, sin duda, el haber sido director, primero asociado y después director artístico de la Sinfónica Simón Bolívar, ha sido un gran honor y una gran experiencia, además, porque el hecho de el instrumento para el director de la orquesta, evidentemente, y esa oportunidad de poder dirigir, con regularidad esta orquesta tan maravillosa, con excelentes músicos, y poder hacer el repertorio que queríamos hacer, y poder tener tantos éxitos también con esos grandes solistas, poder hacer los conciertos inaugurales de los festivales. Todo eso para mí fue un motivo de gran satisfacción, siempre. Creo que esta orquesta, siendo la pionera, mantiene todavía ese sello, tiene una energía que se da, creo yo, es la cosa milagrosa de la música y del arte, es en el momento del concierto. Puede que en la semana haya problemas con el músico, por falta de músicos. En este momento es una situación difícil para todas las orquestas venezolanas, porque ha habido muchísima emigración, se ha ido muchísima gente. Ustedes saben que yo llevo orquestas de venezolanas por todos lados, desde México hasta la Patagonia prácticamente. Y sin embargo, estas orquestas aquí seguimos sobreviviendo. Pero ¿por qué sobrevivimos? Porque realmente queremos hacer música y porque nos gusta hacerlo. Y eso es lo que llena mi vida, el hacer la música. Si no tuviera la música, no sé qué haría realmente. Entonces, doy gracias a Dios de poder hacer lo que me gusta y de estar en la música y poder, además de dirigir,
de vez en cuando componer. Y ahí creo que yo quería también caer en ese punto, ¿no? Quizás que por qué no dedico más tiempo a la composición. Ahí vamos dentro un ratico allí, vamos a aprovechar tu, que nos hablas de que aquí seguimos y que las orquestas siguen haciendo música y seguimos empeñados en hacer cosas, para escuchar el fragmento que acordamos de tu obra Resistencia y Resiliencia, compuesta el año pasado. ¿Tú quieres que yo lea un poquito mientras Darwin consigue el punto? Que lea la parte de la nota que él escribió para esta obra. La motivación principal para la composición de esta obra ha sido la resistencia con la que el pueblo venezolano ha tenido que enfrentar los difíciles tiempos de crisis social, política y económica que vivimos actualmente y que padecemos desde hace años, y cómo la capacidad de resiliencia nos ha permitido sobreponernos y sobrevivir dentro de tanto caos, lamentaciones y tristeza. La estadía en Bellagio, Italia, continuó el compositor, me permitió escribir una música que no solamente intenta transmitir momentos de angustia, tensión y miedo, como los vividos durante las protestas realizadas por los venezolanos en 2018 a través de las bombas, disparos, gases, gritos, lamentos y consignas, sino al mismo tiempo comunicar giros y estados de esperanza y fe en un país mejor, en donde reine la paz, la convivencia en franca concordia y armonía. Es por ello que probablemente haya recurrido, además de mi característico lenguaje tonal libre, a melodías que evocan cantos de pájaros, sonidos de sapos y grillos, las campanas tubulares que marcan el transcurrir de las horas de la iglesia de Bellagio, hasta una cita de nuestro himno nacional que aparece desmembrada dentro del discurso musical, entre otros elementos musicales que constituyen la estructura general de la obra. Vamos a escuchar entonces un fragmento de Resiliencia y Resistencia y Resiliencia, una obra para un ensamble de 6 músicos. Thank you.
obra está completa, por supuesto, en YouTube, en el canal de Alfredo, que pueden visitar. Está el canal, comparte, por supuesto, montones de conciertos como director, pero también una buena parte de su obra. Entonces, tú querías hablar de otra cosa. Sí, nos vamos acercando al final antes de... Sí, vamos a abrir una sesión de preguntas. Pero bueno, la última mía es eso, hablemos del futuro. Bueno, creo que precisamente ahora que voy a cumplir 70, pero no me siento de 70, me siento mejor. Él cree que tiene 40, y tiene 40. Creo que efectivamente quisiera tener más tiempo para componer, y ese es uno de los propósitos que quiero tener para el futuro, no sin dejar la dirección, por supuesto, pero aceptando compromisos realmente interesantes que me llamen la atención, como el festival, por ejemplo, o un concepto de cosas nuevas o un repertorio diferente. Y bueno, tengo muchos proyectos que quisiera hacer, muchas cosas que no he podido hacer, que están ahí encabezadas todavía, pensadas, pero sin desarrollarse. Como un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, otra obra de orquesta, o una obra de guitarra sola, que siendo guitarrista. No he escrito una obra para la guitarra, o sea, hay una versión para la de tanguitis para flauta y guitarra, pero una obra de guitarra sola no he escrito. Bueno, hay muchas posibilidades. Que, se necesita tiempo para esa concepción. Claro. Sí. Así que eso creo que... Y tengo que ocuparme también del Colegio de Compositores de Música de Arte, que creo que es una responsabilidad importante. Y ese grupo merece que se pueda seguir difundiendo. Esperar que en el próximo festival podamos tener una buena selección de compositores de esta agrupación o esta sociedad. Y bueno, seguir aquí, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros vamos a seguir aquí, no nos queremos ir, a pesar de lo mal que vivimos. Entonces, que se vayan los que estorban. Lo que se tienen que ir, que se vayan. Esa obra cuyo fragmento escuchamos fue producto de, en el 2017, de los meses que pateamos las calles de Caracas en protesta. Así es. A las que siempre vamos, estamos y seguiremos yendo. Y seguiremos. Y seguiremos. Sí, señor. Bueno, vamos a abrir el lapso para preguntas, pero yo quisiera antes, voy a leer una cosa, un regalo que nos dieron en estos días Alfredo y a mí, cuya autora está entre nosotros, la vi pasar hace rato por allá, un poema que se llama Tempestad y que está dedicado a nosotros dos, y bueno, estamos enloquecidos porque eso que le dediquen a uno, un poema a dos personas, así. Y la autora es nuestra querida Isbelia Sequera. Está por allá atrás. Así que... Yo no lo puedo leer tan bien como lo leíste tú hace dos días en ese homenaje que te hicieron en la poeteca, pero voy a intentar. La tempestad se cierne sobre los pueblos que distantes están uno de otro y de otros. A todos la misma tempestad los cubre. Es más alta que el pueblo que está en el valle, es más alta que el pueblo más alto. Los chelos están en vigilia, los maderos la anuncian, y como eléctricos fagotes, los relámpagos hienden el cielo. Al oscurecerse el firmamento, él se viste de director y asume la tempestad como su vigor, hasta que sonríe gracias a Dios. Eso es para el director. Gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, micrófono abierto.
Sí, yo quería hacer un testimonio primero y luego una pregunta. El testimonio es que Alfredo me dirigió mi primera obra después de un festival que organizó la Orquesta Municipal. Me dirigió Carlos Viazuelo también y dirigió Alfredo. Y entonces se hizo un foro al final. Y en ese foro se dijo, aquí se tocaron todos los compositores venezolanos. Y yo dije, no, a mí no me tocaron nada. Y entonces Alfredo se tomó la molestia. Yo había dejado en la orquesta una partitura en la oficina de la orquesta mucho antes del festival. Entonces Alfredo se tomó la molestia, además aupado por Carlos Riazuelo, de llamarme y decir, mira, esa obra vamos a tocarla, solamente que corrígele unas cosas porque está escrito de una manera un poco extraña. Entonces, efectivamente, lo puedes hacer de otra manera sin que te perturbe a tu proceso creativo. Dije, por supuesto, yo entiendo perfectamente la razón. Estaba escrito sin separadores, sin compases, sin nada, simplemente contando un número de notas, repeticiones de notas, porque era el estilo de la obra. Y eso no me costaba nada ponerlo en 4x4. Entonces, esa es la meta. ¿Esa es la obra cómo que se llamaba? Constante Cambio. Constante Cambio. La orquesta número 2. Exacto. Yo hice eso, esa es otra historia. Y después de eso, pues Alfredo ha sido mi adalid. O sea, por circunstancias, además. O sea, es el director que más obras, casi único, que me ha tocado las obras. Realmente. Y las ha tocado con una seguridad en la cual uno ya aprendió a confiar absolutamente. Él estudia las partituras. Y te llaman por teléfono, mira, ¿estás seguro que eso es un do sostenido en el compás 58 en la parte de los fagotes? Y tú no estás seguro. No, yo sí estoy seguro. Estoy seguro después que lo estudié otra vez. Después que reviso, digo, es verdad, esto no es lo que yo quería. Es un error de tipeo de las miles de notas que uno escribe en una partitura. La pregunta es que cuando tú dijiste que la Orquesta Simón Bolívar te dio la oportunidad de hacer el repertorio deseado, yo creo que eso es una exageración. O sea, yo creo que realmente eso es una tu diplomacia característica. Realmente yo no creo que has podido hacer ni el 20% del repertorio que tú hubieses querido hacer. Sí, es verdad. Y aparte de eso, tus estudiantes. Porque el punto es que eso es un punto que no se tocó, pero también Alfredo ha hecho una labor importantísima de preparación de jóvenes directores. Jóvenes directores envenenados con hacer música contemporánea. Entonces tenía que ahondar un poquito en ese punto de realmente si el repertorio ha sido lo que tú has querido, lo que se podría haber hecho. Pues yo creo que la orquesta, no Simón Bolívar, no Funda Musical, está en deuda con los compositores. Ellos entienden la necesidad de generar intérpretes, pero tienen miedo a los creadores que somos de pensamiento crítico e independiente. Totalmente de acuerdo con eso. Sí, efectivamente, eso no sucede con estas orquestas solamente aquí en Venezuela, en el sistema, etc. En todas partes del mundo, los productores quieren que la sala esté llena, vamos a decirlo así. Quieren vender entradas. ¿Tienen? Público que oiga Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, etc. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no siempre se puede hacer lo que uno quiere. O sea, lo que yo quisiera hacer, hay tantas cosas que quisiera hacer todavía de repertorio nuevo que no las he podido hacer. Sin embargo, así hicieron algunas, como las tres pequeñas liturgias de la presencia divina de Olivier Messiaen, una obra extraordinaria. Tú tocaste, por cierto, las ondas martianas en una de ellas. Yo la toqué con Juana de Arco. ¿Y? Juana de Arco. Juana de Arco. Pero también ahí tocaste en el Friedman, en el sintetizador, tocaste como las ondas martianas en esta obra de Messiaen. Sí, eso es la lectura Galila también. Lectura Galila también. Además, eso fue algo. Eso fue un domingo, me acuerdo clarito, porque era la final del Mundial de Fútbol, en 86. No había nadie en el público. Entonces había poco público. La manito de Dios. Seguro que no era pura Peniche. Pero Peniche también lo hizo en otra ocasión. Okay, yo lo hice en un sintetizador que cobiaba las ondas. Exactamente. Cobiaba. Exactamente. Exactamente.
No, claro, el diablo no tiene este ritmo. Tiene la cinta que hace el glissando. Pero, pero sí, tienes totalmente la razón. Yo creo que el sistema ha hecho una excelente labor, eso no se puede poner en duda, de músicos. Aquí tenemos un excelente trompetista, primera trompeta de la Sinfónica de Simón Bolívar, Alexander Barrio. Pero la composición ha estado siempre un poco relegada, o sea, no ha sido su objetivo, vamos a estar claros. Entonces, pero siempre nosotros lo hemos reclamado, inclusive con el maestro Mario en Valcácer, lo hablamos muchas veces, pero nunca se dio la, o sea, la necesidad de crear la figura, por ejemplo, del compositor en residencia, o de hacer encargos a compositores para que las obras se pudieran tocar con más frecuencia, tener una programación establecida semanalmente con tantas orquestas, se podía haber hecho. Inclusive la filosofía de la Sinfónica de Venezuela era tocar una obra del compositor venezolano en cada concierto. Ah, sí. Eso se perdió con el compositor. Sí. Sí. Todas las orquestas, no, me imagino que cuando se fundan y van a buscar los recursos, juran y perjuran en el papel a las instancias gubernamentales que van a hacer las obras de los compositores venezolanos, y después de lo que están instaladas se les olvida. Eso es una realidad. La Filarmónica Nacional lo hizo bastante, ¿no? De tocar obras. Grabó discos, lo hizo en una época y después. Sí. Pero bueno, son cosas un poco aleatorias, ¿eh? Es una cuestión de voluntad y de riesgo. Hay que arriesgarse. Alfredo, ¿alumnos compositores qué? ¿Alumnos? Alumnos compositores, conozco de derecho, pero compositores. No sé si se oye atrás lo que le está preguntando. Bueno, hace tiempo yo di unas clases de composición en lo que era el IUDA y Arcángel Olivari, Arcángel Castillo Olivari, merideño, estudió conmigo, pero no me he dedicado a nada. Dar clases de composición, directamente, dirección fundamentalmente. La faceta que no le conocía es la de cantante. Por eso sacamos unos datos por allí de debajo de la alfombra que eran importantes. ¿Y de la tenor? Sí, Ricardo señalaba que no hablamos de toda la labor que ha hecho Alfredo como pedagogo, pero bueno, ya el tiempo. Hoy me he tomado una licencia de ir un poquito más con más de tiempo, pero. Bueno, tenemos limitaciones obviamente de tiempo. Sí, efectivamente, para mí también ha sido interesante y muy nutritivo el dar clases, porque uno aprende mucho dando clases, dando el ejemplo. Entonces, y bueno, alumnos como César Iván Lara, está dirigiendo ahora en Argentina, por nombrar algunos, Rubén Capriles, entre otros. Rodolfo Barraez acaba de ganar un concurso en México. Y una alumna que se llama Gladys Marley Badel acaba de ser seleccionada para un concurso de directoras mujeres que es ahora en marzo en París. Entre 400 mujeres directoras que aplicaron, quedaron 12 y ella quedó dentro de esas 12. Así que bueno, son satisfacciones que uno tiene como profesor también. Así que bueno, también es una actividad que me gusta. Kevin Rodríguez, recién joven director, se acaba de graduar también, es el director de la orquesta de la Universidad Simón Bolívar. Así que bueno, van saliendo por allí. En estos 23 años de la maestría hemos graduado 18 directores. Para mí un honor tenerte así también público. Muchas gracias, como siempre, de nuevo a la Galería TAC, al Centro Cultural Trasnocho, por acogernos a ustedes, por acompañarlos. Muchas gracias, Carlos, por la transmisión, que es tan importante, el resguardo de lo que ha pasado aquí esta tarde. El año que viene volvemos con estos encuentros. Todavía no tenemos fecha,
supongo que será hacia el mes de febrero, así que esperamos tenerlos a que nos sigan acompañando. Este espacio se está consolidando, se ha abierto, hemos oído en estos cuatro encuentros desde septiembre para acá, creo que testimonios muy importantes. Hemos juzgado en la vida de cuatro maestros muy importantes del quehacer venezolano. Creo que es importante hacer este recuento histórico. Esto es acervo, esto es tenemos que seguir buscando, aceptando y exaltando la condición del compositor. El año que viene creo que vamos a abrir un poco a intérpretes también. Creo que es un espacio para que se pueda recordar mucho de la historia de la música reciente. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y bueno, que tengan todos felices Navidades y un muy feliz año 2020. Gracias de nuevo, Alfredo.